Chuy, hola Pili hermosa, como siempre. ¿La habéis escuchado? Hola, somos nosotros. Y bueno, subimos arriba. Después de haber visto esta preciosidad, que el que no lo haya visto puede pasar al vídeo anterior, que es donde el boticario tenía y hacía todas sus fórmulas para hacer su medicina. No te lo pierdas porque es impresionante, ¿vale? Aquí lo dejo. Vamos a subir arriba, que tenía, como podéis ver, está el suelo muy mal, en muy malas condiciones, y vamos a tener que ir, Carmen, pasito. O tú te quedas en una parte, pero que no podemos pisar porque mira. Sí, ya. Sí. Uy, me ha salido la vena. Y no olí. Venga, va. Vamos arriba. Es que mira, ya se está cayendo, todo. Aquí. Claro, por eso te digo que no podemos pisar las dos en el mismo sitio. Bueno, por lo menos si cae una que la otra sale. Mira. ¡Hola! Uy, mira el muñeco. Ay, qué gracia. ¿Tú has escuchado un ruido? No. Pues yo sí. Ay, por como, Dios. A ver, no sé, te lo prometo. ¿Este qué muñeco era? ¿El conejito? Ese tenía un nombre, creo. Yo creo que sí. Me suena de algún dibujito. ¿Verdad? Aquí hace frío. Mucho frío. Sí. Mira. Escucha. No sé si escucha ruido. Vamos a seguir. Mira qué bonito. Mira qué bonito, mira qué bonito. Vamos a subir aquí. Es como si vivieran dos familias. Y ellos en otra. El boticario en otra. Vamos a entrar a esta zona de aquí, ¿no? Carmen, yo lo que sí te pido es que si anda, que andes así, abierta, ¿vale? Vale. Con los pies abiertos. Mira la muñequita de... Mira el muñeco ahí. Aquí hay otra. Uy, mira de la comunión. Pues qué bonita, Estas son las típicas muñequitas que nos regalaban de la comunión. Y aquí, ¿qué habrá? Lo quería... Uy. ¿Qué es esto, pilla? Qué miedo. Para un dedo de vudú. Yo qué sé, ¿qué es eso? Pues no, mira, es la goma de borrar. Es que tengo todas las cosas aquí. A ver, dame esto. Mira. Hoy. Un pañuelito. Ah, mira, que hacía costura de. Uy, mira. ¡Oh! Mira. Hola. Monedero de esto. Qué bonito. Ay, qué gracioso. Una goma de borrar. Apaga la linterna tuya de mientras. Un calendario de 1997. Claro, igual a reportillo, paradas segmentales. Uy, qué segmentales. Mira, mira qué bonita la muñeca. La muñeca. Flipa. Vamos a guardarlo. Empiezo por aquí, empiezo por la habitación. ¿Te parece? Estaba bebiendo. Ya. ¿Qué? Se escucha, pum. Te lo juro. ¿Qué tal? Una casa vieja. Ahora ruido, ¿no? Se escucha, ha escuchado Carmen un golpe. No sé. Es una casa vieja, no eches cuenta. Mira cómo sangre, ¿no? Como si se hubieran cortado. Parece ser, yo qué sé. Venga, vamos a entrar aquí en la habitación. Pero voy a entrar yo sola porque Carmen, como que está el suelo que está muy mal, muy mal. Se ha mojado y ya la parte de arriba vamos a ver si podemos subir o no. Pero voy a entrar yo nada más porque cruje. Y como no sabemos dónde... Es que ya me caí una vez, ¿sabes? Bueno, dos veces. Mira, como podéis ver por aquí, la plancha espectacular.
Dios, que se ha caído lo de arriba, ¿eh? Mira la mesita de noche. La ventana abierta, que da coraje porque se estropea más. La voy a cerrar porque están... Bueno, si es que se está... Se cae lo de arriba. ¿A qué caigo? Mira la cama aquella, increíble. Mira la luz donde le daban a la de este y se encendía. El armario no tiene ropa ni nada, ni tampoco lo voy a ver. No pises para allá. Pero llevamos corriente por todos lados. No, aquí no. Pues yo sí, yo he ido por ahí por todos lados. ¿Qué dices, loca? Si he entrado yo aquí con dos patas abiertas. Pues yo he ido normal. Vale, pues juega, juega. Tú no sabes lo que es caerse para abajo. Si yo no estaba aquí. Sí, tú has ido a la cocina a decirle al Alberto, mira, Alberto. Ah, vale. Ahora por aquí, pero este no es. Es que esto es como raro, como muy extraño, como dos casas, ¿verdad? Sí. Yo qué sé. Seguimos aquí. O aquí ya, ten cuidado, Carmen. Sí, tío, ten cuidado. No te metas, ¿vale? Es que desde abajo tiene que ir arriba, ¿eh? Flipa, ¿eh? Estate aquí, ¿vale? Ay, qué miedo. Uy, uy, uy. Parece más libre. Mira qué bonito. ¿Dónde está la linterna? Es impresionante. Mira qué bonito. Mira qué pasada. Impresionante. Voy a ir poquito a poco, ¿vale? Porque aquí hay un colchón y aquí hay un calendario de... Mira, del año 2, no voy a ver lo de arriba, no lo voy a coger, pero del año 2000. Impresionante. Ahora luego voy a venir para acá, ¿vale? Qué casa más rara, Villa. Es súper extraña, como si vivieran dos... Pues mira, como esto está así, que se está cayendo, la Carmen está ahí grabándome por si me cae, que es muy lista, ¿sabes? Espabila. Que esto, vamos, va a dar pelotazo. qué mala eres. ¿Y si te cae? Habrá que verlo. Qué mala eres. A ver, hija, yo te estoy... Porque me preguntarán después, ¿cómo se cayó? Mira, lo tengo. Mira qué bonito, Quilla. Mira qué bonito. Parece un árbol de Navidad. Qué pasada. De mármol, ¿eh? De mármol. Mira, Quilla, qué bonito. Pues si me caigo aquí dentro no lo vas a ver. Está el suelo muy mal. ¡Oh, la habitación más bonita, Carmen! Ah, pero no puedes entrar por otro lado. No, yo voy a entrar. Entra. Y yo no peso nada. ¿Vale? Tú misma. Si me caigo, yo vale, sí, no. Me grabo. No, venga, te grabo. Yo me sigo, digo. Venga, entra. No. Cruza para frente. Tienes que ver esta. Venga, mancha. Soy un peso pluma. Un peso pluma. Tú no sabes lo que es verte que caes para abajo. No juntes las dos piernas, ábrete de piernas, corazón. Mortal, chico, perdonad porque estaba abriendo las puertas. Mira qué pasada de habitación. Esta sería de algún hijo cuando era pequeño, imagino. Pero no queda nada de... No pises al lado mío, que me da un yuyu que me muero. Pinocho. ¿Ustedes habéis visto el vídeo cuando me caigo? Dos veces, ¿eh? En la misma exploración, en la misma casa, me caigo dos veces. No una, dos. Sí, es que estaba la casa. La casa estaba fatal. Y ahora vamos a ir para allá. Ten cuidado, Carmen, de verdad te lo digo. Abre las piernas por si se cae una, la otra se queda, ¿entiendes? ¡Ese es el truco! ¡Hombre! A mí se me fue una y como estaba con los dos pies juntos, me caí con los dos. Vale. Es que yo digo, ¿para qué vamos a abrir las piernas? ¿Para que nos metamos el zarpazo más fuerte? No. Esto... ¡Hala, hay cartas! A ver... ¡Uf! Pero letra de médico. Flipa.
pero es que no. Espérate, espérate. Abajo firmado, vecinos y habitantes del pueblo. No voy a leerlo. Esto es como un... No son cartas. No son cartas. Es como la escritura de la casa. ¿Te podía grabar de aquí? Así. Buah, Carmen, pero flipa, ¿eh? Como esto está caído... No, aquí no venga, ¿eh? Aquí no venga. Mira cómo está el suelo. ¿Eh? Claro. Ve que hay detrás. Es que la otra vez dije esto. Chico, enseño y dice pum, para abajo. No venga. Oh, qué bonito. ¡Hala, tío! Uf, yo tengo que entrar. Es que mira, tía, arriba sí que no podemos subir ni loca, ¿eh? ¿Tú no has visto esto? A ver, mírame por el otro lado. No, por la puerta aquella. Ten cuidado, Carmen, las piernas abiertas. Verás tú, ¿te has caído? Que me lo pierdo. Dios mío, ¿cómo está esto? Anda, toma ya. Quieta ahí. Mira cómo está esto, ¿eh? No, te lo digo en serio, ¿eh? Eso no vaya a pisar ahí. Hombre, no. ¡Guau! ¿Ves que cruje? El cuarto de baño, ¿no? ¿En qué? No lo sé, ahora voy, espera. Hay otro lado. Ven aquí, ven. Ven aquí. De aquí. No. Aquí. Mira, que tienes que ver esto. Ahora que no quiero yo ver. Abre las piernas. Me estoy quedando sin batería, tía. Mira, familia. El despacho del médico, ¿no? El despacho. Bueno, aquí atendía también a algunos enfermos. Sí, ¿verdad? Puede ser, ¿no? Posiblemente aquí trataba a las personas que estaban enfermitas, algún... ¿No? Ah, y a lo mejor aquella camita. Posiblemente, no sé. No creo. Por lo menos venía alguien, pues mira, estoy resfriado, no sé qué, no sé cuánto. Esto parece un despacho. Ministerio de los Gobiernos de 1994, Dirección General del San... ¿Qué? Ten cuidado que yo no sé qué pizza de esas cosas con cristales por ahí. Voy a salir aquí. Esto está en muy malas condiciones. Pues esto sí que parecía un despacho, ¿eh? Pero, cuidado, Carmen, alúmbrame. Que yo he pisado y se ha visto y se ha escuchado cómo los muebles se han movido. Vale, tú me puedes... ¿me escuchas? Sí. ¿Un momento? Sí. ¿Tú para que se vea un poco más de claridad? Sí. Gracias. Nada. Yo voy dando un paso. Ten cuidado. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Uy. Por si me caigo. Pongo el pie encima y ya habrá una viga, digo yo. Lo que a lo mejor vaya las vigas de otra manera. ¿Sabes lo que te digo? Es que ya una vez me caí y no quiero caerme dos. No. Voy a pasar este para adelante. Así no estáis viendo nada, lo siento. Pero yo quiero pasar y ahora os lo muestro. Aquí da miedo, ¿eh? Mira, familia. Vamos. Mira, chicos. Alumbra el techo, por favor. No, pero desde abajito. Ahí hay un hueco que está podrido, ¿vale? No voy a pisar. Como veis, los armarios. Aquí como un sofá. Como si esto fuese una... ¿Cómo se dice? Una... Un recibidor de las personas que luego entraban al médico, posiblemente al... Sí. Al... Boticario. Cómo cruje todo. Y mirad por aquí los baúles. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Guau. Mira qué mueble. Anda, qué bonito. Dos baúles más. Guau. Flipante. Mira cuánto. Ostras, Nora. Que te gustan los libros, biblioteca, universidad, extranjero, toma no sé qué, no sé cuánto. Uf, cómo cruje todo esto, madre mía.
Aquí tenían una habitación. Pues no te extrañes, ¿eh? Puede ser que... No sé, es muy raro esto. Porque... ¿Y dónde vivían ellos? ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Eh? No sé. Es que esto tiene pinta de que aquello fuera como donde estaba el boticario, aquí donde estaba, donde se sentaba la gente por el silloncito y esto, que lo que pasa es que han movido todo. Y aquí es como si hubiera una camita, no sé, como si, no tengo ni idea de verdad, ya me lo estoy yo inventando. Lo siento. Hola. Chuy. Hola, Pili, hermosa, como siempre. ¿La habéis escuchado? Hola, somos nosotros. Toma, toma, toma. No, sí, hombre. ¿Cómo va a salir? ¡Buena! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Quién ha abierto la puerta, Carmen? Lucy. Tío, joder. Me he muerto ya, estoy temblando, tío. Te lo juro por mi madre que estoy temblando. Hostia puta, qué tembleque, tío, te lo prometo. Mira, que estoy temblando, te lo juro por mi madre, tío. Qué miedo, Carmen. Que no me voy, que no me voy. Tengo hasta ganas de llorar, te lo juro. Pues ¿has visto lo que se siente? ¿Has visto? Mira, tú estás temblando. ¡Calla! ¿Quién ha abierto la puerta? Yo no voy a dejar la puerta abierta. No. Tengo, te lo juro por mi madre, el corazón que se me va a salir. ¿Qué dice la gente? Carmen, dame. ¿Qué? Yo no voy a dejar abierto, tía. ¡Madre mía! Pero ven para acá, para. Buah, estoy temblando. Déjame, estoy mosqueada y todo, estoy enfadada. No muestro la casa, perdón. ¡Guau, Dios mío, qué miedo! Realmente lo juro. Mira, primero no me puse. Bueno, habrá sido alguien. Alguien porque me han visto con la luz. ¿Quién? Pero Carmen. Alguien la ha abierto y se ha ido corriendo. Sí, hombre, claro. Si yo me llevo corriendo para la puerta, bonita. Hombre, tía, que yo me voy a hacer la puerta que te abra sola. Ay, que me estoy... Esto no me ha pasado en la vida. Qué miedo. Ay, lo has hecho porque te lo juro. Uf. Así el viento, ¿no? Aquí no, ¿qué no, viento? Si no has escuchado, esto se va a quedar grabado. Mira, mira. Toma, que me tiembla la mano. Te lo juro que estoy, que te lo juro, mira, llorando y todo. Me muero, te lo juro. Te lo juro por mi madre. La otra está aquí. Ay, yo estoy temblando también. Nos han sacado, tía. Nos han sacado. ¿Quién ha dicho lo de... Que no pasa nada, que a lo mejor yo que esté. ¡Qué locura! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te lo juro? Pues ¿qué mira, ha pasado? Yo primero he escuchado la puerta del cristal. ¿Sí? Y después he escuchado que a mí me ha empujado la puerta. ¿La puerta? Pero si la puerta estaba cerrada, Carmen. Bueno, pues ahora abierto. Y a toda la barriada.
¡Guau! Estoy temblando. A ver, mira, que lee esto, que yo no sé qué lo están diciendo. Mira. Entidades de los dueños. Hola desde Extremadura. Hablando del programa. Bueno, para que veáis lo que pasa en los lugares. Te lo juro, Daniel, tengo una gana de llorar. Toma, toma. No. Cógelo tú, joder. ¿Qué ha pasado? Se nos asusta la niña. ¿Qué vamos a hacer? Al final la cagueta soy yo, que no quiero entrar nunca. Y al final se caga ella. Que no pasa nada, chiquilla. ¿Qué tía? Se nos acojona la niña. El que estábamos esperando. Ay. Dios mío. Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué te pasa ya? Nada. ¿Estás asustado? Déjame un momentito. ¿Estás asustado, no? Es que me tiembla hasta el último pelo. Es que a mí me pasa igual. Pero a mí me pasa igual también. Y lo fuerte es que yo no voy a dejar abierto. No pasa nada, la se cierra, ya está. No pasa nada. Es que tengo que entrar, cerrar. ¡Ahí va! ¡Uy, que viene un perro! ¡Hola! Hola, cariño. Bueno. Es que... ¡Ay! Esto no importa, esto no es ¡ey! A este las luces se las paga y del duelo. Es que estamos en un sitio concurrido. Nora dice, todos nos asustamos, madre mía. Claro, luego hay que verlo. Es que hemos salido corriendo todos. Todos. Ale, qué graciosa eres. Dice, ahora Pili sintió tus miedos. Pili no, será Carmen. No, porque no, que verdad... ahora yo sentí tus miedos. Ah, pues yo, mis miedos son desde que entro hasta que salgo así. Prácticamente. Yo... Madre mía, porque no puedo mostrarlo, te lo juro. Ha sido muy fuerte. Es que es una casa que sí, hay un restaurante, hay una explanada, no quiero mostrar para que no se sepa dónde está. Pero... Que hay gente que ya ha venido, claro, pero bueno, yo soy la última mona siempre, pero hay una explanada grande, todo vacío, ha llegado un coche aparcado abajo, porque cruzando la carretera hay un restaurante, ¿vale? Entonces... Yo no sé si había escuchado el de la puerta, porque está súper dura. Hombre. Que esa puerta no se abre, Dios mío, de mi vida, de mi corazón. La puerta me la han empujado yo para abrírmela, para meterme, porque... Si no es que no, es que yo he tenido que levantar la puerta para que Carmen entrara y luego le he echado el pestillo. Ay, Dios mío. ¿Qué se va a todo el mundo? Uy, a ver, ¿qué están diciendo? Yo qué sé, Carmen, ¿tú te crees que yo puedo leer? A mí me ha dado un patatús. Uf. Bueno, pues, y la me deja la chaqueta. Y yo no fui café. Espera un momento. ¿Voy yo a cerrar? No, ¿qué sí, es? Sí. No. Sí. ¿Cómo vas a ir tú a cerrar, valiente? Pues yo voy. Espera, que me meto las manos por dentro. Que te calles. Me meto las manos por dentro. Espérate, voy yo, cierro en un momento. Vengo, no, vamos. Carmen, no. Vale, pues no cierro. Cierro yo. Uf. Todos corrimos sin saber por qué. Los comentarios solo con minúsculas y dos emojis, por favor. Fua, Nora. Madre mía, Nora. Me ha pasado cosas así, ¿eh? Pero como esta... Yo no sé qué ha pasado. Te lo juro por que me muera. Yo escucho a primera ventana. Sí, sí, es que nos hemos quedado calladas. ¿Qué he dicho? ¿Has escuchado? Y se ha escuchado la ventana. Como la ventana, un portazo de una ventana. Y es que esa ventana está cerrada porque no se puede dar portazos. Otra vez, que no me mande más a callar. Pero la puerta está cerrada. Han intentado abrir la ventana. Vamos a ver. Buf, estoy nerviosa. ¿Dónde va? Tío, yo qué sé. Tómate en esto si quieres. Que no. Yo tengo la camiseta gorda de mangas largas. Mira cómo estoy. Yo tengo la camiseta. Mira cómo estoy. Sí. ¿Ves? Yo no tengo frío. Mira, de volver guama. Ten, que yo tengo la camiseta. Que no, que mira, tengo las manos metidas por dentro. ¿Qué pasa? Me ha quedado sin brazo. Me la ha quitado un tambor. Uy, perdón. Venga, ponte el brazo bien. Toma. No menees más.
Toma, guapa. Qué pesa eres, Carmen, que no quiero, que no quiero. Que no quiero, no me la voy a poner, de verdad. No tengo la manga larga. No me la voy a poner. Ay, qué mala, ¿eh? Por eso, coño, con manga, con dos mangas. Y yo en mangas cortas. María Cárdenas, te lo juro que me he cagado. Nora. Fua. Toma. Le sale espuma por la boca a la Pili. Métete la mano. Un momentito, que me pongo la camiseta. Métete que Carmen, la mano, Carmen tenía dos, ¿sabes? La madre que la parió. Ja, no me da cuenta. Esta no abriga mucho, pero bueno. Da igual, ¿cómo que no abriga? ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo está? Que me da igual, Carmen. Perdona, que me pongo nerviosa. Tómale tú. Venga. Me pongo nerviosa porque es que... Hasta yo me asusté, dice. ¿Sabes qué pasa? Mira. Es una casa, ¿no? De tres plantas. Las puertas, las ventanas de abajo... Lo que no nos pasa a nosotros no les pasa a nadie, dice Ana. ¿Me deja un momentito que explique? Vale, sí. Mira. Vale. Es una puerta, una casa con tres plantas. Tiene ventanas que están cerradas. ¿Por qué están cerradas? Porque yo las cerré mientras grababa. ¿O no? Luego, la puerta, para tú abrirla, tiene que hacer fuerza. Sí. Porque es una madera. Porque es madera que está hinchada. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que... Dios mío de mi alma, hemos escuchado las dos, la ventana. El pong de una ventana. Sí, dos de excusas aquí. Y de pronto... La gente va a ese restaurante, se tiene que comer bien. Y de pronto se escucha... Y la puerta que se ha abierto, no sé si yo he señalado para la puerta o no, no me acuerdo. Yo es que hemos salido corriendo. O se ha abierto un trozo así, como diciendo, iros de aquí. Pero es que yo no quiero dejar abierto. Entonces, tengo que entrar, subir a la segunda planta, saltar una ventana que te muere, que debajo hay un como agua, pero es que no lo dejas abierto. En fin. Aguanta un momento, así, tal cual, la mano, ahí. Hace un frío que te mueres ya a esta hora. Te lo juro, nunca me ha asustado tanto. Nunca me ha asustado tanto, no? Nunca. Yo sí, tía. La casa se ve, tía. El día de... El día de... Estoy hasta enfadada, ¿eh? El día de... Madre mía. El día este de... Cuando nos vino los muchachos, el... Ay, yo no me acuerdo. Que estaba en el orfanato. Eso sí que me asustó. Ah, bueno, sí, pero que ya que esto ha sido de fantasma. Ah, que yo era en persona. Esto yo no sé lo que coño ha sido. Yo qué sé. Aquí gente no hay. Es que no quiero mostrar, porque es que si se muestra se sabe dónde está el sitio. ¿Qué dice la gente? Qué miedo. Yo puedo Saludos. Pedir permiso para cerrar la puerta. Pili. No sé qué muñeca es, chica, pero que te... Mejores y alegría verla otra vez, te reí mucho. ¿Entráis conmigo? Va a entrar. Hombre, que cerrada, Carmen, yo no te dejo abierto. ¿Pero ve tú? Voy yo con la gente, yo no me voy sola. Ah, venga, botón, ¿vai? Hombre, no. ¿Qué hago? No la voy a dejar abierta. Que no, que hay que cerrarla así, claro, la cerramos. Para ver la fiesta. 161, ole, vámonos. Las energías, es que Carmen tiene ahí el teléfono en las manos y ni siquiera lee. Sí, yo estoy leyendo. Perdona que estoy enfadadito, te lo juro. Asustada. Lo siento, estoy asustada. Me ha dado, me he cagado. Perdona, hombre, Carmen. ¿Dónde dejó la muñeca? ¿Fue la muñeca? La muñeca se quedó. Pide permiso y entra, dice Laura. BRCT, Carmen, ¿la has visto? No, ha llegado tarde, creo. Y cierra la puerta. Carmen, ¿la has visto? Dale para atrás al vídeo, por favor. Te lo juro por mi madre que yo me he cagado las patas abajo. Ha salido temblando. Que te lo juro, he llorado y todo. Es que te lo juro, es que pienso y lloro. Ay, qué miedo. Es lo que te pasa a ti, ¿no? Pues dilo. Pero siempre se me pasa. Por eso Carmen no quiere entrar a los sitios, porque tiene miedo. Estoy temblando. Y pues te dice una cosa, que aquí no me da miedo, ¿eh? Joder. El único sitio pues yo tenía miedo. Yo tenía miedo. Madre de Dios santo, que... ¿Qué dice Carmen? Carmen, dale para atrás, por favor. Hola, Esmeralda. Saluda a Humberto.
A ver si entro antes de más de noche. Hombre, que vaya no. Carmen, dice. Daniel, ¿Quién ha dicho eso? El Daniel. Qué gracioso. Carmen es miedosa. Uy. Un pájaro. Mira que yo he hecho las cosas, lo digo, esto es. Que no le dé importancia, digo, es un mueble, ¿eh? La casa que es vieja es. Pero es que esto ya he salido corriendo. Se nota. Se te fue la alegría de tu eso. A ver, los que han estado aquí están asustados, seguro. Se te nota mucho el susto que te joder. Carmen, por favor, dale para atrás. Entra y pide perdón. Ay, qué risa tengo. Ah, mira, dice. Qué barbaridad. Que entre y pide perdón. Olivella, amiga, hace mucho. Pero entráis conmigo. ¿Lo vas a hacer tú sola todo? Sí. Yo te espero detrás. Aquí. ¿Vale? ¿Por ahí se puede bien? Sí. Pues entonces entro para que ya del. Ah, no, es verdad, coño. Iba a entrar y para cerrar. Gilipollas más tonta no se puede hacer. Dame la linterna entonces. Espera que se vaya aquel coche. Venga, pues. ¿Entráis conmigo o no? Venga, sí. Entra, ¿qué dice ya que va? No, le dije que no. Entra. La gente que dice, sí, yo creo que tengo, hombre, que cerrar. Claro que va a entrar. Chica, qué sorpresa. Venga, Pili, ten cuidado. Venga, Pili, ten cuidado. Pida permiso y perdón al entrar. Aguanta un momento, por favor. Hola, chica. Saludos desde Argentina. Sí. Un cigarro. Yo creo en lo paranormal y te acompañamos, vamos. Que siempre hay que pedir permiso para entrar. Entra con nosotros, qué te acompañamos. Bruto. Vamos, chica, que entramos todos juntos. No es lo mismo entrar en el lugar que desde el. Hombre, claro. ¿Usted acordaste? Tiene una diferencia de 5 segundos ya, me imagino. Es que no hay mucha cobertura aquí. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que entren de noche, claro. Claro, muy bonito. Tú no has visto lo que ha pasado, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién es? A ver. Y cuando salga, dice, sola vine y sola me voy. Bueno, hombre, vino conmigo. A ver si al final me va a dejarme aquí. Pues tienes que decirlo. Bueno, venimos dos y nos vamos dos. Bueno, pero ahora va a entrar tú sola, en verdad. Yo no entro. No, tú más no que entras. Porque... Bueno, entra hasta la puerta y te sales. Y di... Yo veo que no. No me entra. Estás loca. Yo ya me quedo aquí y me voy allí al final. Pili, tienes que usar como un crucifijo bendecido. Yo tengo esto de mi... Vale, entra así, ¿vale? Madre mía, la que estamos liando siempre. Siempre nos pasa a nosotros las cosas estas tan extrañas. Yo te lo juro que yo no me he dado tanto miedo en mi vida. Me he cagado. Te lo juro que me he cagado, Carmen. Me he cagado viva. Es que se te nota en la cara. ¿Y ahora cómo vas a hacer todas esas cosas solas? Pues cuando tenga que saltar la ventana... No, tú me vas a esperar y te tiro el teléfono. Pero... Tú te esperas dentro. Vale, yo salto por ahí y me voy para allá. Sarta, no, métete por allí, ¿no? No, tía, por ahí no me meto yo. Venga, pues va. Venga, vale. Voy a cerrar. Dios quiera que no pase nada, Dios mío, mi vida. Uy, con el cigarro en las manos. ¿Te va la linterna? Hombre. Voy a cerrar la puerta. Estoy temblando, te lo juro por mi madre que estoy temblando, ¿eh? Carmen. ¿Te ayudo a saltar o qué? Yo no sé si en YouTube se puede fumar o no. No. ¿No? Me da igual. ¿Qué? No, te ayudo, venga. Te ayudo, espérate. Una. Arriba. Ten cuidado que no te caigas de buscarla. Carmen está dentro ya, del terreno. Y yo voy a entrar, ¿vale? ¿Qué es lo que tenía que decir, dice? Me moriría si les pasa algo. Un besito, os quiero muchísimo. Por si pasa lo que fuera. Voy a ir mostrando para afuera. Que me da igual, Carmen, que me da igual. Hay un coche allí, vale, estoy... Me siento. Se ve la casa, joder. Un momentito. Lo que voy a hacer ahora... Esto, vamos, me lo dicen a mí, que lo tengo que hacer y no... Te tiro el teléfono, ¿vale? Luego, desde arriba... ¿Vale?
Carmen, ¿me estás escuchando? Vale, va a ser todo muy rápido, ¿eh? Va a ser súper rápido, ¿eh? Voy a ir corriendo, ¿eh? Te lo juro por mi madre, me he cagado. ¿Qué? Que el tejado está muy malo, ya lo sé. Venga, que sea lo que Dios quiera. Lo siento, nunca fumo, pero... Venga, vamos. Por favor, ayúdame, Dios mío. Un muestro para adelante, ¿vale? Mira la puerta, es cuando se abre lo que se escucha, mira. ¿Quién coño abre esto? Me cago en mí. Perdona, lo siento, entro para cerrar bien, ¿vale? Pido permiso, por favor. Lo siento mucho. Con permiso me voy, ¿vale? Lo siento. Ay, Dios mío, de mi vida. Lo siento, gracias. Veníamos dos. Nos vamos dos. Hemos entrado dos, nos vamos dos. Ay, Dios mío. Ay, Carmen, tío. Corre, corre. Coño, corre. ¿Qué quieres? Te lo tiro. Venga, tíralo. Toma la lente. No, no. Uy, lo más que lo va a matar, tírate. Toma. Se nos muere la niña. Espérate, que ahora no puedo. ¿Dónde está? Ay, que no, que allí. ¿Qué? Nos va a ver toda la barriada, pero bueno. Veníamos dos y nos vamos dos. Exacto, yo y ella. Carmen y Pili se van. Ahí se queda. Es que aquí hay agua, ¿eh? Agua. Pon un pie. Uy, sí. Pon un pie, por favor. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Buah! Que no lo sé que se ha escuchado. Venga, chiquilla. Me cago en la más que me está poniendo nervioso. Joder, no me alumbre la cara. Ay, perdón. Uy, que nos matamos. Vámonos de aquí. Yo me río porque nunca la he visto tan nerviosa, ¿eh? De verdad que no, ¿eh? Que ya, toma el vídeo, póntelo mirando para ti.